iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este lunes que estamos dedicando este tiempo para adorar a Dios, presentar nuestras oraciones y que no solo es solo para pedir, sino para adorarlo a Él. Y una de las cosas que a mí me gusta es deleitarme en esa relación de que yo soy su hija y que yo le pertenezco. Y creo que es algo bien poderoso que tenemos que recordar. Y en esta noche lo vamos a cantar, lo vamos a celebrar, porque le pertenecemos a Dios. Y lo vamos a declarar desde cualquier lugar. Aquí en esta canción en inglés es que lo gritas desde los techos de las casas. Y en esto creo que el equivalente en nuestra vida es que lo tenemos que gritar por todos lados y darlo con el testimonio de nuestras vidas. Así que gracias a los compañeros del Ministerio de Alabanza que me acompañan en esta noche. Y pues queremos que usted nos acompañe también y se ponga de pie y pueda también cantar con nosotros. Tú
amor, por tu misericordia, Padre. Señor, por tu presencia en cada uno de nosotros, Dios. Padre, nos despiertas, Dios, a cantar, a levantarnos un día más y agradecerte, Señor Jesús. ¿Alguien tiene algo por qué agradecer en este día? ¿Por qué decirle, Señor, te damos gracias, Jesús? Señor, por tu fidelidad, Señor, por eso cantamos, Jesús. Y nos entregamos una vez más a ti, Padre, en adoración, en alabanza, Padre. Señor, activamos nuestra fe en este momento. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra. Y estamos aquí en esta transmisión, Señor, reunidos para ti. Te damos gloria y te damos honra, Jesús. Queremos cantarte, queremos dedicarte este tiempo, Padre. Nos dedicamos completamente a ti, Jesús. Anhelamos conocerte. Anhelamos un encuentro contigo una vez más, Padre. Señor Jesús, te anhelamos, Dios. Camino nunca se cerrará. Tengo
Gracias, Padre. Te pido que en esta noche podamos llegar a tu trono y elevar nuestra oración e interceder por las necesidades de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Te pedimos por cada uno de los líderes, de nuestro pastor también, y cada una de las personas que está sirviendo en este ministerio, para que seas tú siempre mostrando tu voluntad en nuestras vidas y que nosotros podamos conocerte más, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Muchas gracias y nos dejamos con el tiempo de oración e intercesión. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, Iglesia Kemuel. Les da un abrazo de hermandad, un abrazo de hermanos en Cristo Jesús. Gracias por hacer ese tiempo y poder estar con nosotros haciendo culto de esta manera. Un lunes más que venimos a la presencia de nuestro Padre buscando de su rostro, buscando de toda su misericordia y de su amor. Sé que usted y yo somos necesitados del Padre. Así que bienvenidos este lunes, bienvenidos a los hermanos que también nos están viendo a través de estas plataformas en diferentes partes de nuestra nación, como también fuera de El Salvador. Así que, hermanos en el extranjero, un abrazo desde el pulgarcito de América, como le dicen, ¿verdad?, a nuestro país, El Salvador. Sé que todos estamos pasando procesos diferentes, todos estamos quizás en angustia, en enfermedad, en aflicción, todos. Si no estamos pasando un proceso, estamos pasando otro. Pero para eso es este momento. Para eso es la oración, para ir al lugar secreto de nuestro Padre y postrarnos ante Él. Y dice la palabra que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, Él lo hará en el cielo. Por eso es que esta noche nos vamos a poner de acuerdo usted y yo y vamos a clamar al Padre por cada necesidad. Para que el que está angustiado, el que está enlutado, el que tiene problemas financieros, el que está enfermo, el que está débil, el que está cansado, el que ha perdido la fe. Para eso estamos esta noche y nos vamos a unir y vamos a levantar esa voz hasta al trono de la gracia de nuestro Padre para encontrar gracia en Él, para encontrar misericordia. Los tiempos no son buenos, eso lo sabemos nosotros. Jesucristo mismo dijo que íbamos a ver guerras, terremotos, pestes, hambres, y lo estamos viviendo. Es más, estamos pasando una de esas pestes en todo el mundo. Estamos viviendo enfermedad, pero en el nombre del Señor,
Nosotros vamos a clamar al Padre para que lo que dice el Salmo 91, que es la palabra de nuestro Dios, nos alcance también a nosotros. Le abrace a usted el Padre. Que habitemos en Él. Su palabra es verdad. Dice, por cuanto me has puesto por habitación, el Señor manda ángeles para que nos carguen y nuestro pie no caiga. Es maravilloso nuestro Dios, es poderoso. Así que esta noche vamos a venir ante el Padre. Sé que usted y yo estamos necesitados de Él. Pero antes de entrar a ese momento de oración, yo quiero compartir con usted un versículo importantísimo de la palabra, que si lo leemos nosotros detenidamente, podemos ver y vemos la esencia de lo que eso dice, y usted lo toma, usted puede hacerlo rema y saber que no va solo en ese caminar, sino que Cristo Jesús, nuestro Dios soberano, Jehová, el que pelea por usted, el que como poderoso gigante va delante de usted, nuestro Dios, habla en su palabra. Vamos a leer el libro de Salmo 71, capítulo 71, versículo 3. Dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amado Padre Celestial, en esta hora, venimos ante su presencia, Señor. Con corazones contritos y humillados venimos, Señor, dándole gracias primero, Dios, por el don de la vida, Padre, que ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ha permitido, Dios, que nuestros ojos este día se abrieran y poder contemplar la hermosura, Señor, de su poder. Le damos gracias, Señor, por ese hálito de vida, Padre. Le damos gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir Ebenecer. Gracias, divino Maestro. Gracias, Señor. Mi alma le alaba, Padre. Mi alma, Señor, exalta su nombre sobre todas las cosas. Y venimos esta noche, Señor. Venimos acá, Señor. Todo este remanente, todo este pueblo, Señor, que busca de su presencia. Que sabemos, Señor, que es el mejor lugar a donde podemos ir, Señor. Que estamos en el lugar perfecto, Señor. Le damos gracias, Padre, porque existe este momento de comunicación, de oración, de rendición, Señor, ante nuestro Dios soberano. Le damos gracias, Padre, porque es a través de la oración, Señor, que nosotros podemos mantenernos vivos, Padre, porque es así, Señor, como usted derrama de su unción, Señor, y de su presencia, Padre, sobre cada uno de nosotros, papá. Le doy gracias, Espíritu Santo, porque está entronado en cada uno de mis hermanos, porque está entronado en mí. La palabra de nuestro Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro ayudador. Gracias, Padre, porque también su palabra dice, Señor, que el Espíritu gime con gemidos indecibles ante el Padre por nosotros. Porque es Él el que quizás va ante nuestro Dios para poder quizás arreglar la oración que nosotros quisimos hacer. Señor Jesús, le damos gracias. Le damos gracias por derramar esa sangre preciosa. Esa sangre, Señor, con un valor incalculable, Señor. Gracias, Señor. Gracias por limpiarnos y por lavarnos, Señor. Gracias, Padre amado,
por esa sangre, Señor. Muchas gracias, divino Maestro, porque ha tenido misericordia, Señor. Misericordia, Señor, de sus hijos. Misericordia de mi vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque usted no ve, Señor, nuestro pecado. Usted no ve nuestro pasado. Sino, Dios, ¿quién estaría de pie buscándole? ¿Quién estaría, Señor, en búsqueda de su presencia, Dios? Pero su amor es infinito. Su amor es poderoso, Señor. Su amor es sublime, Padre. Es puro y santo, Dios. Por eso es que su diestra, cada día, Dios, cada amanecer está extendida, tomándonos, Padre, diciéndonos, aquí estoy, yo estoy contigo. Yo soy el que perdono tus iniquidades. Yo soy el que te ayudo a avanzar, aún en medio de tu pecado, yo estoy contigo. Yo voy contigo. No temas, ni desmayes. Porque yo soy tu Dios. Sí, Señor. Sabemos, Padre bendito, que su promesa es real, Señor. Sabemos, Padre, que su palabra es verdad, Señor. Por eso, amado Maestro, venimos cada noche, cada mañana. Señor, cada momento que tenemos oportunidad, cada lunes, venimos a su presencia, Señor. Y así como usted se apartaba al desierto, Señor, se apartaba de sus discípulos y se iba a orar solo, Señor, para buscar presencia de su Padre. Así nosotros, cada lunes, cada noche, cada mañana, Señor, venimos, Padre, y nos postramos porque necesitamos de usted, Señor. Le buscamos aún en el desierto, Señor. Sabemos, Padre, que las luchas son continuas, Señor. Que el proceso de la vida es cada día, Señor. Por eso su palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Señor, porque usted sabía que durante el tiempo que estuviéramos acá en la tierra, el proceso no iba a ser fácil. Por eso dice, sé valiente. Por eso esta noche el Señor te dice, amada hermana, amado hermano, joven que estás escuchando, estás viendo esta oración, el Señor te dice esta noche, esfuérzate, el camino no es fácil, encontrarás, dice el Señor, mucha hojarasca, encontrarás muchas piedras en el camino, encontrarás muchas espinas en el camino, pero yo te digo en esta hora, yo soy el que limpio el camino, yo soy el que te sostengo, yo soy el que abro puertas, el que cierro puertas, el que boto murallas. Oh, bendito Padre. Sí, Señor. Sí, Padre amado. Sabemos, Señor Jesús, sabemos a quién, en quién hemos creído y a dónde vamos. Sabemos que nuestro Dios eterno, príncipe de paz, poderoso y santo, es el que nos abraza, el que nos busca con su brazo fuerte para poder abrazarnos. Oh, divino Maestro, aun cuando las manos, Señor, ya no tienen fuerzas, esa alabanza preciosa, Señor, que dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Oh, bendito Dios, Padre, que muchos de los que estamos este lunes, Señor, no tenemos uno, ni dos, ni tres. Quizás son miles, Dios, también. Los problemas, Padre, que nos agobian. Pero en esta hora, Señor, entregamos a usted. Entregamos, Padre, esa carga tan pesada, Señor, que a nosotros nos cuesta llevar. Sí, Señor. Padre bendito, en esta hora le suplicamos que rompa toda cadena. Que
que rompa toda maldición, Señor, generacional, Padre bendito. Que rompa, Padre, toda maldición. Oh, bendito Dios, rompa toda cadena, Señor, a lo que quizás muchos podemos estar atados todavía. A lo mejor quizás alguno de nuestros hijos quizás está atado, Señor, a esas cadenas, Padre, que de una o de otra forma, quizás como padre, Señor, los hemos atado, o ellos mismos, Señor, se han atado, Padre. Oramos para que sea usted, Señor, rompiendo toda cadena, Padre. En el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, estamos aquí, Padre. Estamos aquí, Señor. Estamos aquí como sus hijos. Estamos aquí, Padre, como siervos, como hijos. Estamos aquí, papá, porque le necesitamos, porque no podemos solos, Señor. Porque así como un niño, Padre, necesita de su padre que le lleve de la mano, así nosotros, Señor, necesitamos que no nos suelte, que nos ayude, porque el camino, Señor, es muy difícil. Sabemos lo que encontramos, papá, cuando vamos en este desierto, Señor. Pero también sabemos qué es lo que está después del desierto, Señor. Sabemos, Señor, que así como usted hizo pasar, Señor, a ese pueblo, por el desierto había una tierra prometida, Señor. Así también, Padre, yo declaro esta noche, Señor, que por muy fuerte que sea el desierto, por muy fuerte que esté pasando el sol sobre nosotros, Señor, sabemos que esa nube, Señor, de día, usted la pone para que encontremos descanso, Señor, bajo la nube. Sabemos, Padre, que por mucho frío, Señor, que sintamos en el desierto, papá, hay una columna de fuego, Señor, para tus hijos. Y esta noche, yo quiero decir en esta noche, amado pueblo, que no importa lo que estemos pasando, no importa el frío que usted sienta, pero el abrazo de Dios está ahí para darle calor. Nuestro Padre Celestial nos busca y Él está atento a nuestra necesidad. Solo esforcémonos un poco más, porque la tierra prometida donde usted y yo vamos a pasar, estamos pronto a llegar. La batalla puede ser grande y difícil, pero así de grande será su victoria y mi victoria en el nombre de Jesús. No hay tiempo para rendirse, no hay tiempo, no hay tiempo para volver atrás. Es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar, es tiempo de avanzar. No es tiempo de que estemos tirados, postrados en un suelo, es tiempo que nos levantemos. No importa que seamos paralíticos, el Señor nos manda a llamar. Hablamos de parálisis espiritual. No importa, el Señor te dice, yo te mando a llamar, Mefiboset. El Señor nos manda a llamar. No importa quién nos botó, no importa quién te hizo daño, no importa, a Mefiboset le botaron. Sin embargo, el Señor se acordó y lo mandó a llamar. El rey le mandó a llamar y esta noche el rey te manda a llamar. Y el Señor te dice, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios.
Yo soy tu roca, yo soy tu refugio, el que te lleva de la diestra, el que camina contigo, el que pelea por ti. Yo soy tu Dios. No le temas a la lanza, ni le temas a la jabalina. No le temas, dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, bendito Padre, en esta hora oramos, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, enfermedad. Oramos, bendito Padre, en esta hora. Padre amado, oramos porque sabemos que hay muchas personas, Señor, pasando diferentes enfermedades. Y esta noche nos unimos, Señor. Nos unimos como pueblo. Nos unimos como iglesia que muere, Señor. Nos unimos como hijos suyos, Padre. Y oramos, Señor. Oramos, Padre. Oramos por Alcides Martínez, Señor. Oramos para que sea usted visitándole. Sea usted sanándole, Padre. En el nombre de Jesús. Lo traemos acá, Señor. Le traemos acá al pie del altar y declaramos una unción sobre su cuerpo. Que el manto de Jehová pasa sobre él en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, a su voluntad. Oramos, Señor, por la mamá de nuestro hermano Giovanni Alvarado. Señor Jesús, ponga su mano, Padre, en esta hora. Le suplicamos, Señor, que ponga su mano, Padre, en el cuerpo de ella y lleve sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, oramos por mi hermana Damar y su esposo Nelson. Padre amado, bendígales. Oramos por su salud, Señor. Queremos esta noche, Padre, levantar nuestra voz y unirnos como hermanos y clamar por ellos, Señor, porque haya una visitación especial en cada casa, Señor amado, y sea su Espíritu Santo ministrándoles. Padre bendito, oramos por los padres de nuestro hermano Nelson. Oramos, Dios, para que usted haga obra un milagro sobrenatural, Señor, y ellos sean sanos, Señor, en su nombre. Oramos a su voluntad y a su misericordia, Señor. Oh, bendito Rey, oramos por aquel angustiado, Señor, para que usted quite toda angustia, Padre, y ponga paz, Señor, en esos corazones. Oramos, Señor, en esta hora, por aquel que está pasando procesos, Señor, financiero, Padre, para que sea usted liberando toda deuda. Sea usted, Señor, llevando provisión, Padre, para que ellos puedan pagar, Señor, sus deudas. Padre, en el nombre de Jesús, que haya provisión, Señor, en las mesas de nuestros hermanos, Padre. Oramos por todo aquel, Señor, que está pasando enfermedad. Llámese cáncer, llámese diabetes, llámese coronavirus. Oh, Rey, insuficiencia renal. Oh, Padre, todo tumor, Señor. Oramos para que su mano, Dios, sea puesta ahí donde está la enfermedad, Señor. Oramos, Dios, a todo aquel que está cargado, angustiado y necesitado, Señor, para que puedan creer, Señor, qué es lo que ellos tienen, Padre, en sus manos. Señor Jesús, que podamos entender y creer que ha entregado, Señor, en nuestras manos, y que cada uno pueda alzar esa voz y declarar sanidad en sus cuerpos, declarar provisión, declarar, Señor, protección, Señor, declarar que la sabiduría de lo alto cae, Señor, sobre nosotros. Aquel que está enlutado, Señor, que haya esa paz y ese bálsamo en el nombre de Jesús. Oramos por cada joven, por cada matrimonio, Señor. Oramos, Padre amado, porque sea usted glorificándose, Señor, en cada niño, en cada joven, Padre, en cada anciano, Señor, en cada pastor, bendito Padre, en cada iglesia, Señor, oh bendito Dios Todopoderoso, en cada ministerio, Señor, y esta noche, Dios,
Yo oro por cada ministerio de iglesia que mueve el Señor, porque sea usted sosteniendo a cada líder, llevando sabiduría, buen entendimiento, la palabra, Señor Jesús, que este pueblo necesita. Oramos, Señor, porque usted, Señor, haga, Señor, robusto, Padre, cada ministerio, Señor, para que podamos nosotros tener alcance a muchas personas, Padre. Ponga gracia, ponga palabra, Señor, ponga sabiduría en cada uno, Señor, como cuerpo de Cristo, que podamos trabajar como a nuestro Dios le place. Oh, bendito Rey, mi alma le alaba. Gracias, Señor. Gracias porque nos permite, Padre, nos permite llegar hasta su presencia. Quiero orar esta noche, Señor, por nuestra nación. Quiero orar, Padre, para que usted, Señor, en el nombre de Jesús, haga desaparecer, Señor, este virus que está cobrando vidas inocentes, Señor, que está dejando familias, Padre, prácticamente, Señor, destruidas, sin sus familiares, sin sus papás, sin sus esposos, sin sus mamás, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, tenga misericordia y sane nuestra tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Padre, mi alma le alaba. Alabamos al Rey, alabamos al Rey, alabamos al Rey, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, mi alma le alaba. Oh, Padre, oramos esta noche por todos aquellos que están llevando procesos legales. Señor Jesús, sea usted el abogado, Señor. Sea usted el juez, Padre bendito, que usted dé esas herramientas legales para que ellos puedan, Señor, enfrentar cualquier situación, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Oramos por la reapertura, Señor, de nuestra iglesia que fue ya hace varios domingos. Oramos, Señor. Oramos por esos domingos, Señor Jesús, que cada día, Padre, van siendo mejor, Señor. Su gloria se está derramando cada domingo, Señor. Y bendecimos a nuestro pastor y a todo, Señor, su equipo, Padre, que hacen posible cada domingo llevar la palabra a todo aquel que lo necesita. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, yo quisiera que esta noche hiciera esa oración conmigo y eleváramos nuestra voz hacia el Padre y le digamos: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios y que moriste en la cruz por mí. Gracias doy al Padre por morir y resucitar al tercer día. Escribe hoy, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Si usted hizo esa oración, su nombre está escrito en el libro de la vida. Bienvenido al pueblo de Dios. Y también esta noche quiero decirle que es el momento de entregarle a nuestro Padre lo que a Él le pertenece. Vamos a entregar los diezmos y las ofrendas. Al pie de la pantalla aparece un número de cuenta donde usted puede hacer su depósito y así hacer llegar a las arcas de nuestra iglesia sus diezmos y sus ofrendas, con los cuales nuestra iglesia sigue trabajando para el reino de Dios. Y decimos: Señor Jesús, oramos por estas ofrendas que sean remecidas para usted. Recíbalas, Padre, con olor fragante. Bendiga, Señor, al dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un número de WhatsApp donde usted puede hacer la reservación para poder llegar los domingos a recibir nuestros cultos dominicales en el Hotel Barceló, y el número es 777-4456. Puede usted marcar ese número y así puede reservar su asiento para que cuando usted llegue al hotel, su silla ya esté reservada. Así que muchas gracias por hacer culto con nosotros de esta manera. No se olvide dejar siempre las peticiones ahí en el chat, y usted puede enviar y nosotros orar por usted durante la semana. Yo tengo oración todos los días
y puedo estar orando por usted siempre. El grupo de oración está siempre pendiente de ustedes. Recuerde que tenemos palabra toda la semana. Tenemos este día el culto de oración, el día martes el culto de mujeres con nuestra hermana Laurita Miranda. Tenemos miércoles nuestro culto de media semana con nuestro amado pastor Juan Carlos Asbun. El día miércoles, el día jueves, el culto de matrimonios. El día viernes, Level Up, jóvenes adultos. Y el día sábado, Proyecti. Así que toda la semana nosotros estamos cubiertos con palabra de Dios. Reciban un abrazo muy fuerte de parte de su servidora, de parte de Iglesia Kemuel. Y nos vemos el próximo lunes, si al Señor así le place. Bendiciones a todos. Un abrazo a la distancia. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1, en línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco UNI. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.